¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Mirador Universitario, a la serie intitulada Género al Aire, en donde hoy vamos a hablar del tema la equidad de género en los libros de texto gratuitos. Y bueno, como usted ya sabe, esta serie se viene realizando gracias a la alianza ganadora que ha establecido la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la UNAM y el Programa Universitario de Estudios de Género. Así que a nombre de nuestro titular, el doctor Francisco Cervantes, y del maestro Jorge León, director de proyectos y vinculación de la CUAE de la UNAM, nuevamente les damos la más cordial bienvenida. Yo quiero pedir a nuestras especialistas que en breve habré de presentar una disculpa al auditorio. Estamos en tiempos de frío, ya muy cerca del invierno. Tengo un poco de gripe, así que, bueno, una disculpa a usted, pero aquí estamos al pie del cañón, como siempre, en Mirador Universitario. Y bueno, qué importante hablar de la equidad de género, que es un asunto que, como hemos visto ya en programas anteriores, encuentra su origen en la familia, en la casa, en la educación y en cualquier cantidad de valores que son modelados en el ámbito escolar y en general en los lugares donde los niños y jóvenes socializan. En este contexto y dentro de lo que es la educación formal, hay un aspecto importantísimo que tiene que ver con los libros de texto gratuitos. En algún otro momento, las nuevas propuestas de hacer cambios sustanciales a los libros de texto gratuitos generaron cualquier cantidad de discusiones, cualquier cantidad discusión entre distintos grupos de orden político, religioso, pero bueno, a fin de cuentas, un país para crecer, para estar mejor, necesita educación. Así que hoy contamos con la participación de especialistas de la Dirección General de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública. De manera puntual, me permito presentar en primer lugar a la maestra Mónica Schulmeister, quien es subdirectora de Desarrollo e Innovación de Materiales Educativos para la Educación Secundaria. Gracias. Mónica, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Montserrat. Igualmente nos acompaña Ana Lilia Romero Vázquez, y ella es subdirectora también de Desarrollo e Innovación de Materiales Educativos para los niveles de preescolar y primaria. Así que, bueno, usted va a estar viendo a lo largo de nuestra emisión. Ana Lilia, gracias por estar aquí. Gracias a ti. Nuestros números telefónicos para que usted pueda comunicarse en días hábiles y desde luego visitar nuestro sitio de Mirador Universitario, así como nuestra dirección de correo electrónico mirador@cuaed.unam.mx. De esta manera tenemos una primera cápsula que a mí me parece que es muy importante compartir con ustedes, en donde lo que vamos a ver son algunas cuestiones de tipo normativo y del contexto del trabajo que tiene que ver con la elaboración de los libros de texto y que marcan algunos lineamientos la propia UNESCO. Sin embargo, antes de pasar a la cápsula, yo quisiera preguntarles a ustedes cuál es la importancia de tratar este tema, de abordar el tema de la equidad de género en los libros de texto gratuitos, por favor. Bueno, antes que nada, la escuela, digamos, como tú lo dijiste, es un espacio de socialización importante, como es la familia. Por lo tanto, el trabajo que se haga a partir de introducir la equidad de género tiene impacto no solo en los alumnos, sino también va a tener impacto y en la familia y en las relaciones que tenga la escuela con la familia. Este tema, digamos, a partir de la reforma de 1993 fue incluido como contenido en los programas de estudios de primaria y secundaria. Y bueno, y además, no solo la Dirección de Materiales Educativos trabaja en los libros de texto, sino también desde la parte de actualización de los maestros. Hay toda una serie de trabajos que más adelante comentaremos acerca de la equidad de género, ¿no? Cómo apoyar a los maestros para trabajar este tema. Claro. Muchas gracias, Mónica. Analia, tu punto de vista de la importancia de este tema, por favor. Sí, a mí me gustaría agregar que la escuela, por ser efectivamente, como dijo Mónica, un espacio de socialización, permite que las actitudes, las relaciones entre las personas se vayan practicando. Entonces, esto hace que podamos ir avanzando en este cambio de las relaciones que se tienen en la familia hacia unas prácticas distintas donde la equidad sea justamente la que vaya priorizando el trato entre las personas, que haya una convivencia mucho más justa y digna.
Esto, desde luego, es tan importante que ya hablamos de llevar a una normatividad muy puntual todas estas ideas. Y justamente sobre esto trata la cápsula, sobre esta normatividad y lineamientos en esta materia. Así que vamos a ver esta cápsula y regresamos a comentarla con nuestras especialistas. Gracias. Bajo el patrocinio de la UNESCO y otros organismos internacionales, en la primavera del 2000 se convocó a los gobiernos miembros de las Naciones Unidas a participar en una conferencia internacional que definiera los requerimientos para lograr que todos los niños y niñas accedieran a una educación de calidad. Así, la reunión Educación para Todos se realizó en Dakar, Senegal, donde los países participantes acordaron realizar diversas acciones para alcanzar esta y otras metas relacionadas, entre ellas ampliar y mejorar los cuidados y la educación de la primera infancia, especialmente para los niños y niñas más vulnerables y con mayores carencias. Asegurar para el año 2015 que todos los niños, con especial énfasis en las niñas, incluyendo a los más pobres, niños trabajadores y niños con necesidades especiales y discapacidad, tengan acceso a una educación primaria de calidad que pudieran concluir. Tomar las medidas para que las necesidades de aprendizaje de los jóvenes sean satisfechas mediante el acceso equitativo a una educación básica y continua. Otra de las metas para la década fue lograr un acceso equitativo a la alfabetización y la continuidad de los programas educativos para adultos y alcanzar, por lo menos, el 50% de reducción en las actuales desigualdades de género. También, y esta meta es para el año actual, el 2005, eliminar las desigualdades de género en la educación básica, como hito importante para lograr una equidad de género en los programas educativos, instituciones y sistemas para el año 2015. El tema de la equidad de género es una preocupación siempre presente. En el ámbito local, nuestro Programa Nacional de Educación estableció para el periodo comprendido entre el 2001 y el 2006 garantizar el derecho a la educación expresado como la igualdad de oportunidades para el acceso, la permanencia y el logro educativo de los niños, niñas y jóvenes del país en la educación básica. Pero, ¿cómo traducir esta preocupación y estas metas en acciones concretas que lleven a la modificación de algunos de nuestros patrones culturales? ¿Cómo educar desde la escuela con y para la equidad de género? Pues sin duda aquí ya vemos algunas preguntas que son clave en este tema de la equidad de género en el ámbito de la formación propiamente escolarizada y que sin duda constituye un nicho muy importante a atender, a monitorear para verdaderamente empezar a instaurar y a generar estos nuevos comportamientos que lleven a esta equidad de género. Uh-huh. Yo quisiera preguntarles su punto de vista con respecto a esta cápsula. ¿Qué podemos agregar? Uh-huh. Si quieres, Ana Lilia, tú. Sí, con respecto a la cápsula podemos ver que efectivamente en la educación básica lo que se ha buscado es precisamente asegurar el acceso de niñas y niños a la educación básica, que es donde ya se tiene un gran avance. En primaria se ha logrado un avance muy importante y en secundaria se está impulsando que sobre todo las niñas sean las que continúen, porque muchas veces nos quedamos solamente con esa educación básica, pero no se le reconoce esta importancia a la educación secundaria. Entonces se ha tenido un gran avance en este sentido. Con respecto a la permanencia, también se ha buscado diversas estrategias para que tanto las niñas como los niños terminen sus cursos escolares. Muchas veces se inscriben, empiezan a avanzar en su trabajo escolar, pero cuando van a mitad de año, por cualquier causa que puede ser económica, puede ser de salud, los niños dejan la escuela. Entonces se han hecho diversos programas que van apoyando a este trabajo escolar y que permiten que tanto niñas y niños puedan permanecer en la escuela. Gracias, Ana Lilia.
Sí, esta parte, digamos, es importante porque de alguna manera define el marco, ¿no? A partir del cual se viene trabajando no solo en los materiales, también en la actualización y también, digamos, en las prácticas concretas del aula, ¿no? Podemos manejar un discurso muy interesante a nivel de la equidad de género, pero en la práctica a veces no lo vemos, ¿no? Es muy difícil dejar fuera esa forma de ver, digamos, la familia o ver el poder que tiene el padre o el hombre, ¿no? Inclusive dentro de las aulas, ¿no? Uh-huh. Se han hecho muchas investigaciones en relación a la equidad de género, en relación al aprendizaje de algunas asignaturas en específico. Por ejemplo, en matemáticas hay investigaciones internacionales y nacionales en donde muestran que los maestros, básicamente las maestras mujeres, de alguna manera exigen más a los niños porque creen que su papel es de alguna manera el sustento de la familia, el que tiene que estudiar, y a las niñas no les exigen tanto. Entonces, de alguna manera es necesario como normar o poner un marco de alguna manera que permita empezar a transformar la práctica también de la escuela, ¿no? Claro, y ya que estamos, que entramos de lleno al tema de equidad de género, yo quisiera que pudiéramos definir en primer término qué es la equidad de género. Ajá. Y yo desde luego me quedo pensando por qué el aula potencialmente puede fungir como un instrumento para el cambio, ¿no? Con respecto al estado del arte de cómo se da la equidad de género, considerando que estamos luchando contra muchos y muchos, muchos años de tener una forma de pensamiento, una forma de vida. Yo quisiera que fuéramos como abordando esto, por favor, tanto la definición como esta parte de cómo cambiar a través de la escuela una cultura que viene de siglos. Claro. Bueno, el género de alguna manera va más allá del sexo, lo incluye, pero históricamente va cambiando también, ¿no? Porque depende de la manera en que es aceptado el hombre o la mujer a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, bueno, se podría decir que el género es un conjunto de cualidades en relación a lo biológico, a lo físico, a lo económico, a lo social, a lo cultural, ¿no? Y cuando hablamos de equidad de género, nosotros entendemos relaciones igualitarias, ¿sí? Entre los géneros, con espacios de decisiones compartidas, ¿no? Tanto hombre como la mujer, ¿no? La idea de que el hombre antiguamente, digamos, era el que participaba en el espacio público y la mujer en el espacio privado, el de la casa, es lo que marcaba esta inequidad en el género, ¿no? La mujer sumisa al hombre, dependiente del hombre, sin posibilidades de desarrollarse profesionalmente o a partir de sus propias necesidades o intenciones, sino ya tenía una tarea asignada, ser madre y encargarse de las cuestiones domésticas, ¿no? Entonces, al hablar de equidad de género, podríamos entender que son relaciones igualitarias, ¿no? Responsables, compartidas, ¿no? Pero que bueno, que es necesario cambiar, que a su vez la misma sociedad en este momento nos exige, porque la mujer tiene que salir a trabajar, ¿no? Y entonces nos exige este tipo de relaciones igualitarias, pero a veces, bueno, no es tan sencillo, ¿no? Y claro, por otro lado también el apoyo que se necesita dar para que realmente podamos apoyar o de alguna manera en una familia que haya esta parte de relaciones igualitarias. O sea, es necesario también que las instituciones apoyen a las madres, que tengan espacios donde sus hijos puedan ser educados, que haya salud, educación. Muchas gracias, Mónica. Con este contexto, Ana Lilia, yo quisiera preguntarte a ti, ¿cómo es que se concretan estas políticas, tanto nacionales como internacionales, para garantizar la equidad de género en la educación básica? Y creo que hay una población que todavía es doblemente vulnerable, que serían aquellas zonas marginadas, en donde además, bueno, es menor el acceso a la cultura, y no digamos que a la cultura, simplemente es una cultura distinta. Bueno, hay diferentes formas de concretar justamente estas políticas. Uno de ellos son
los planes y programas de estudio, donde están incluidos justamente los contenidos de equidad de género. En educación primaria están principalmente en lo que es el programa de ciencias naturales y un poco tiene que ver en educación cívica. Y lo que es en educación secundaria lo estamos trabajando a partir de la asignatura de formación cívica y ética. Estos contenidos a la vez se traducen en materiales educativos, en libros de texto. Estos libros de texto, nosotros tenemos justamente diversas lecciones que nos van llevando al trabajo con los alumnos para que ellos vayan reflexionando justamente sobre las prácticas de su vida cotidiana y esta reflexión sobre las prácticas les permitan justamente analizar qué es lo que está sucediendo, si realmente las prácticas favorecen el que cada uno de los individuos pueda desarrollarse plenamente o a algunos nos está limitando. Entonces, con este material de los libros de texto, a la vez los maestros pueden trabajar con los alumnos unas discusiones muy interesantes en las cuales los alumnos al principio van manifestando justamente estas ideas que vienen de las prácticas de su vida cotidiana, como por ejemplo el que los niños no lloran o que los niños son fuertes, son valientes, y que las niñas por el otro lado son débiles, son lloronas y no pueden participar en los deportes. Entonces la escuela empieza a jugar un poco con este tipo de ideas y a partir de ello motiva a los alumnos para que vayan avanzando y vayan cambiando estas ideas, aunque yo insistiría en que lleva largo tiempo para lograr estas modificaciones. Yo diría que, digamos, el trabajo, si bien los libros están dirigidos a los alumnos, también tiene su impacto en los maestros. Digo, nos hemos encontrado en el trabajo con maestros, yo particularmente en matemáticas, por ejemplo, un maestro que no quería resolver un problema que se trataba de un tejido, ¿no? Entonces había una serie de cantidades, números y demás que tenía la pregunta, se le pedía, bueno, ¿cuántos puntos tiene que poner para que el suéter sea de 60 centímetros, tenga 60 centímetros de largo? Y había un maestro que se resistía totalmente porque decía, esas son cosas de mujeres. Entonces, digo, desde el enunciado de un problema, digo, ya tocar el tema, ¿no? Con las implicaciones que tienen sociales, familiares, yo creo que también el trabajo tiene impacto en la concepción que tienen los maestros, ¿no? Entonces, de alguna manera es un doble trabajo, ¿no? Claro. Es decir, es cambiar las prácticas, la manera de pensar de los maestros, claro. Para que también puedan abrirse a trabajar el tema con los alumnos, ¿no? Sí, y ya que estamos hablando de duplicidad, de estos dobles trabajos, Mónica, Ana Lilia, yo quisiera volver a insistir en las zonas marginadas, donde hay una doble exclusión, que es la de género y además la económica. ¿Qué se puede hacer al respecto? Bueno, me parece que deberíamos ver el problema mucho más amplio, no tanto a estas zonas marginadas, porque si bien en estos lugares se requiere de apoyo, que muchas veces tiene que ver un poco más con lo económico, implica también un trabajo colaborativo de la escuela y de la sociedad civil, donde padres de familia, donde autoridades educativas, maestros y alumnos puedan trabajar de manera conjunta y entre ellos vayan tratando estos temas. Tenemos experiencias justamente donde a partir de los temas de salud, la escuela y el centro de salud convocan a conferencias con los padres de familia, van desarrollando ciertos temas, hacen comentarios, algunas actividades y son justamente esas actividades donde se permite ir avanzando sobre las concepciones propias de cada uno de estos grupos sociales que son muy diversos por las regiones también tan diferentes que tenemos en el país. Yo creo que esto es muy, muy importante y de alguna manera empezabas a mencionar algo al respecto en tu caso, Mónica, en cuanto ponías el ejemplo de este maestro que no quería abordar el ejemplo del tejido porque eso es cosa de mujeres. ¿Qué podemos hacer para sensibilizar a los maestros y alumnos de la importancia de la equidad de género en la vida cotidiana?
Bueno, el trabajo, te digo, una parte es el trabajo de los materiales, de los libros, el trabajo en los libros para el maestro, que también de alguna manera se da información complementaria, ¿no? Que de alguna manera plantea la temática más allá de lo que pueda trabajar con sus alumnos. Y la parte de actualización, que es muy importante, ¿no? Que ya no, digamos, no es, no corresponde a la parte de libros de texto, sino que es la Dirección General de Formación Continua en Maestros en Servicio quien se encarga de esta parte, ¿no? Pero bueno, en relación a esto que comentaba Ana Lilia, ¿no? Es decir, la escuela, los padres, yo creo que una tarea importante de la escuela es abrirse a la comunidad, ¿no? Y también que puedan participar otras instituciones que tienen que ver también con el tema, ¿no? Como pueden ser salud, diferentes instituciones que se dan, o organismos, organizaciones que se dan dentro de las comunidades, que tienen que ver el tema. Tampoco se le puede cargar a la escuela toda la responsabilidad, claro. De un cambio que viene de siglos, ¿no? Uh-huh. Es decir, este es el inicio, pero es el inicio donde tienen que participar diferentes instituciones, organismos y demás, para que realmente se vaya entendiendo, se vaya practicando, ¿sí? La escuela es un lugar muy importante porque es donde se empiezan a practicar, como decía, igual la casa, ¿no? La familia. Y justamente ahora que mencionas, como para ir dividiendo los ámbitos en los que se puede ir trabajando esta cultura para fomentar la equidad de género, tenemos un ejemplo de lo que sucede en un aula, una práctica propiamente de clase. Okay. En este caso, vamos a presentar a ustedes un fragmento, un video, que presenta al grupo de quinto grado de una escuela primaria, la escuela Dr. Gustavo Vaz, en la colonia 2 de octubre. Entonces, bueno, vamos a ver de manera puntual, ya en el aula, en la práctica propiamente de la clase, cómo es que se dan el tema que se desarrolla son las oportunidades para hombres y mujeres deben ser las mismas. Vamos a ver este ejemplo ya, qué sucede en el salón de clases, y regresamos aquí a comentarlo con nuestras especialistas. Las oportunidades para mujeres y hombres deben ser las mismas. Estas diferencias se reflejaban incluso en las leyes, ya que las mujeres no podían votar ni ser votadas. Bien, comento con ustedes, en uno de los artículos importantes de la Carta Magna de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el párrafo segundo del artículo cuarto, dice: los varones y las mujeres tienen el mismo valor ante la ley, para que no haya diferencias, para que no haya leyes especiales para hombres o para mujeres. Todos tenemos la misma obligación de respetar esas leyes. Esto quiere decir que el derecho de igualdad y de equidad está regulada por la ley suprema, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En materia de español, estamos en el área de los cuentos y las leyendas, y esos cuentos fueron descubiertos en conjunto por los niños. Algunos niños trajeron cuentos bajados de internet, otros consultados de libros, y algunos que habían sido contados por sus familias. Este cuento lo trajo un chiquillo en particular, porque lo encontró en un libro que se llama Los roles sexuales. Vamos a continuar con nuestra lectura del cuento. Se decían que los hombres podían ser fuertes, enojarse y tener mucha ira, la cual podían mostrar, pero nunca debían llorar. ¿Continúas? En cambio, las mujeres podrían llorar y ser débiles, pero nunca mostrar ni fuerza, ni rabia, ni ira. Bien, retomando el contenido del cuento, nos encontramos con un baúl de emociones, sentimientos y actividades. Ustedes van a razonar cada uno de esos sentimientos, emociones y actividades, y lo van a colocar en la columna que consideren ustedes que es la columna adecuada. Ustedes van a pegar de acuerdo a cómo consideren si esos sentimientos los expresan los hombres, las mujeres o ambos. ¿Empezamos?
rápido, en orden. Sigue Paola. Continúas. Sigues. ¿Qué ponerla? Al principio había una confusión, malos entendidos, formas de pensar y de actuar de los chiquillos equivocadas. Voy a pasar a donde están las actividades, las emociones y los sentimientos de los hombres, de las mujeres y de ambos sexos que ustedes mismos pegaron razonando el lugar donde iban a ubicar la actividad. Dice, las mujeres pueden embarazar. ¿Puede embarazar a otra mujer? ¿Tú estaba equivocada esta columna? Sí. ¿Dónde debería estar esta columna? ¿En qué columna debería estar este? En el de los hombres. El de los hombres. Un hombre sí puede embarazar a la mujer. A una mujer. Corregimos entonces. Bien. Maneja un automóvil. Ambos. De ambos. Ambos. ¿Por qué no únicamente las mujeres? Porque los dos tienen el derecho de manejar. También los hombres pueden manejar. Esta actividad, lava y plancha. ¿La mujer? A ver, alguien dijo la mujer. ¿Quiere decir que los hombres no pueden lavar y no pueden planchar? Sí. ¿Y deben lavar? Sí. ¿Sí? Si levantamos la mano los que digan que pueden lavar y planchar los hombres, levanten bien la mano. ¿Y quienes digan que no? ¿Por qué no puede lavar un hombre? Porque no tiene tanta experiencia. ¿No tiene qué? Tanta experiencia. ¿Pero si le enseña a una mujer? Sí. ¿Qué pasa? Estábamos hablando de equidad, que podemos realizar lo mismo. ¿Sí puede lavar o sí puede planchar? Aún cuando trabaje, ¿verdad? Sí. Porque son actividades que se realizan en el hogar y tanto como el hombre como la mujer también usa ropa y la ensucia. Entonces la obligación es de ambos. En pocas palabras, sirvió para centrar el verdadero rol social de las actividades, emociones y sentimientos. En todas las actividades humanas ya se puede buscar un equilibrio. Y cuando buscamos un equilibrio, estamos actuando dentro de un sistema de equidad y al mismo tiempo de justicia. Equidad y justicia es lo que debe de existir para que haya armonía en el mundo. ¿Quién pudiera decir, después de lo que acabamos de ver en esta cápsula, que pueda ser material de conflicto y de reflexión si el hombre puede lavar y planchar, como usted lo pudo ver en estos pequeños? Verdaderamente muy grato ver la frescura con la que reflejan de inmediato los valores y finalmente aquello que les es moldeado en casa a través de papá, de mamá y de la escuela, desde luego. Y creo que este ejercicio, además con un manejo muy empático, atendiendo la parte fundamental desde el ámbito de la educación integral, del desarrollo humano, del manejo de los sentimientos. Y cómo en esta parte se da esta posibilidad de un aprendizaje significativo y de ir haciendo cambios en esquemas tradicionales. A mí me encantó esta cápsula, verdaderamente quiero decirlo. Y bueno, yo pediría también su punto de vista antes de irnos a la pausa, que observamos y que es importante rescatar de esta cápsula que acabamos de ver. Sí, un poco en relación a lo que te comentaba antes, uno puede incluir un contenido en un programa y repetir o aprenderse de memoria, pero los estereotipos en este caso aquí se ven claramente, ¿no?
el hombre cómo va a lavar y planchar, ¿no? O sea, en la realidad cotidiana de muchos niños eso no se da, ¿no? Y bueno, y se manifiesta en la escuela. Lo importante es que la escuela, el aula o el maestro dé posibilidades para que los niños se expresen y saquen a la luz esos estereotipos y, bueno, se puedan trabajar, platicar, ver, analizar por qué sí, por qué no, ¿no? Claro. Gracias, sí. Mónica. Ana Lilia. A mí me gustaría comentar justamente esto que, bueno, ampliar un poco lo que comenta Mónica, porque la actividad es complemento de lo que se trabaja en el libro de texto. Por ejemplo, la lección que ellos están trabajando es de quinto grado, es la lección 22, las oportunidades para mujeres y hombres deben ser las mismas. En esta lección nosotros podremos ver, e incluso tengo una diapositiva donde podemos ver de manera más amplia lo que aparece en el libro, es la diapositiva número 6, donde hay una introducción justamente donde se empieza a hablar de estas diferencias entre mujeres y hombres desde la parte biológica, desde la parte anatómica, pero que eso no es un elemento para justificar el que haya diferencias entre las actividades o las oportunidades que pueden realizar hombres y mujeres. Se habla sobre la constitución política, cómo esto justamente desde ahí está normado, y bueno, se va haciendo un recorrido por este tema. Esto es como la introducción que les permitió justamente al profesor crear nuevas actividades como esta que está presentando, donde los niños efectivamente pueden de una manera mucho más dinámica expresar sus propias ideas. Y bueno, esto les ayuda precisamente a ir analizando qué es lo que está sucediendo con su práctica diaria y, bueno, reflexionar si realmente ellos tienen nuevas oportunidades para seguir adelante con lo que les gusta, con lo que no les gusta. Y pues bueno, vemos ahí efectivamente cómo los niños se contradicen entre unos y otros. Y esto es justamente lo que permite enriquecer la clase y llevar al maestro hacia esas reflexiones que nosotros necesitamos que los niños vayan analizando y que a la vez compartan en sus familias y de alguna manera puedan ir también cambiando estas prácticas tan arraigadas de los estereotipos. Claro. Muchas gracias, Ana Lilia. Y qué bueno que podemos contar con esta visión por parte de ustedes institucional y hacer patente el esfuerzo que se está haciendo de manera formal a través de la Secretaría de Educación Pública, de estos libros de texto, para formar a los docentes, que es el tema que vamos a abordar justamente después de la pausa, la importancia de la formación y educación continua de los profesores que están al frente de grupo y cómo ellos son un elemento fundamental para poder concretar todas estas experiencias y nuevas formas de abordar lo que es la relación entre hombres y mujeres. Así que no se vaya, quédese con nosotros. Vamos simplemente a una breve pausa y regresamos, y le recordamos que estarán apareciendo a lo largo de nuestra emisión los números telefónicos a los cuales puede comunicarse en días hábiles para que nos dé su opinión, sus preguntas. Y bueno, nuevamente, gracias por acompañarnos en Mirador Universitario. Volvemos. Ya de regreso, y tal y como comentamos a usted, vamos a hablar de la importancia de la formación continua de los profesores. Y en este caso tengo yo aquí en mis notas que justamente existe la Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio, también desde luego de la SEP,
en donde se desarrollan una serie de actividades encauzadas a mejorar la práctica docente en este tema justamente de la equidad. Y yo quisiera preguntar muy, muy brevemente su punto de vista sobre esta formación continua a partir del video anterior, antes de pasar a una entrevista con la maestra Marta Bolio, por favor. ¿Qué podemos decir al respecto? Bueno, la Dirección de Formación Continua de Maestros en Servicio viene haciendo un trabajo muy interesante en esto del cambio de la práctica de los maestros. Entre ellos talleres de capacitación, ¿no? Y también concursos de cómo cambiar las prácticas educativas en relación a la equidad de género, ¿no? Entonces seguramente ya vamos a ver que ellas nos van a comentar más en profundidad, pero es esta parte que yo decía, una parte es la parte de los materiales que llega a la escuela y otra parte es la capacitación, la actualización de los maestros, ¿no? Gracias. ¿Algo que quisieras agregar, Marily? No, solamente que, no, ¿verdad? Y la mera hora sí. Solamente que en estas capacitaciones, uh-huh, algo que sí es fundamental es el conocimiento de sus materiales, tanto los libros de texto de los niños como los libros para el maestro, donde claro, también existen sugerencias de cómo trabajar los temas. Por ejemplo, en el libro de Ciencias Naturales para el maestro, uh-huh, se les da una introducción. Y también lo tenemos en una lámina, que es la número 12, donde nosotros podemos ver que hay una introducción que nos explica justamente qué es la equidad de género, después algunas ideas que tienen los niños acerca del tema, y posteriormente se les da diversas sugerencias para que ellos vayan viendo cómo pueden trabajar el tema con los alumnos. Y por último se les incluye una información que ha sido trabajada con la gente que es experta en este tema y que le contextualiza mucho al maestro de por dónde puede ir orientando el trabajo de estos temas. Claro, yo creo que esto es muy, muy importante, y en este momento, para complementar esta información, vamos a presentar a ustedes justamente la entrevista con Marta Bolio, quien nos va a hablar de este tema que es propiamente la formación docente y de lo que es el currículum abierto y cerrado. Vamos a ver esta entrevista. Básicamente hemos detectado a través de nuestra experiencia en el trabajo con docentes y a través también de ciertas investigaciones hechas tanto en el país como en otros países, que este problema de género se puede mirar por dos vías. Uno, la vía del currículum formal, y otro, la vía del currículum oculto. Cuando estamos hablando del currículum formal, hablamos como de esta diferenciación de trato a la hora de estar ejerciendo una acción de enseñanza-aprendizaje que tiene el maestro o la maestra con los chicos y las chicas. Este pensar que los chicos son mejores para aprender las matemáticas y que las chicas son mejores para la cuestión del español hace que no es una acción intencionada de las maestras y los maestros, pero hace que de alguna forma se busque fomentar más el ejercicio de las matemáticas y la ciencia en los chicos y el ejercicio de las habilidades comunicativas en chicas, cuando se supone que dentro del currículum formal se está enseñando a un individuo el aprendizaje de habilidades. Entonces, bueno, ese es por una parte, ¿no? Y la parte del currículum oculto que a veces pareciera que, como es invisible, no permea, pero realmente está permeando muy fuerte, porque ahí lo que a veces tienden las maestras y los maestros, y vuelvo a repetir, no es una cuestión que sea a propósito ni intencionada. De hecho, yo creo que todos los seres humanos operaríamos de la misma forma. Es el sentido, es el asunto, por ejemplo, del trato diferenciado, de decir a los chicos, cuando un chico se cae y llora porque le está doliendo, decir que no llore porque no es correcto de un niño llorar, o que las chicas no corran y no jueguen fútbol y no se trepen a los árboles. Ahí lo que sería importante reflexionar es qué queremos que aprendan nuestros niños y nuestras niñas, ¿no? Queremos que desarrollen todo su potencial. Creo que hay muchas maestras y maestros que sí se entienden esto y tratan de darles una educación participativa. Me parece
parece que son fundamentales los conceptos que vierte en esta entrevista Marta Bolio. Y bueno, quisiera rescatar algo de lo más importante de lo que acabamos de observar. ¿Qué podemos decir al respecto? Sí, en relación a esto te quería comentar, bueno, tú hablaste del currículum cerrado, en realidad tendríamos que hablar de ese currículum oculto, ¿no? De lo que hablábamos al principio, ¿no? Podemos tener un discurso muy bueno en relación a la equidad de género, pero lo que sucede realmente en la práctica cotidiana de una escuela es lo que realmente se llama como currículum oculto, ¿no? Más que cerrado, ¿no? Uh-huh. Aquí me parece muy interesante esta parte de al comienzo de la entrevista, donde hay las asignaturas se reparten para mujeres y las, digamos, por ejemplo, en el caso de español, ¿no? Las ciencias sociales, las humanidades, como que las mujeres podrían tener más facilidad, y las ciencias duras, las ciencias exactas, los hombres. Esto de alguna manera, yo creo que también no solo es desde la educación básica, sino también podemos ver en diferentes niveles educativos, en la universidad. Digo, yo estudié matemáticas y éramos muy pocas las mujeres que estudiábamos matemáticas, ni hablemos de física, de química o de ingeniería, ¿no? Ah. Es decir, la mujer que estudiaba ingeniería en ese momento era visto como un bicho raro. Yo creo que eso, bueno, va cambiando poco a poco, pero también eso viene desde la primera escolaridad, ¿no? El preescolar, la primaria, ¿no? Ya el etiquetar a los niños, ¿no? Que por allí nos es muy fácil, ¿no? Pues las niñas tienen más facilidad para hablar, para escribir, y los niños tienen más facilidad para el razonamiento lógico, ¿no? Claro. Y bueno, ya que hablamos de la importancia de los libros de texto, yo quisiera preguntarte a ti, Ana Lilia, ¿cómo se aborda la equidad de género en estos materiales, en los libros de texto elaborados ex profeso? Sí, los materiales parten de diferentes elementos. Uno de ellos es el texto, que va justamente desarrollando los temas. Otro es la ilustración, donde también se mandan mensajes muy claros de cómo favorecer justamente la igualdad y las oportunidades para mujeres y hombres. Existen lecciones completas donde se va trabajando el tema ex profeso, como la que vimos hace un momento y donde la que fue desarrollando el profesor durante la clase, durante la capsulita que vimos. Y estos temas en quinto grado se empiezan a reforzar para que en sexto grado nosotros podamos hablar de otros temas, cómo es la amistad y cómo dar justamente esta equidad entre las relaciones de amistad, las relaciones de convivencia entre la familia, con los padres, con los amigos, pero en especial se va hablando de cómo la mujer ha podido ir avanzando en cuanto al desarrollo de actividades cotidianas y que le son de su interés, y cómo los hombres también ahora ya tienen mayores oportunidades de expresar sus sentimientos, y cómo este tipo de cambios nos van ayudando justamente a tener una convivencia mucho más equitativa. En las ilustraciones nosotros también podemos ver que se está buscando el que haya hombres realizando actividades que antes se pensaba que eran exclusivas de las mujeres. Por ejemplo, podemos ver la lámina número 9, donde hay, por ejemplo, una niña que está estudiando. Aquí estamos viendo cómo antes se pensaba que los niños solamente eran los que podían estudiar. O podemos ver en la ilustración que está abajo de la niña que lee, otra niña que está observando, que está haciendo un experimento que, como decía Mónica, también antes era exclusivo para los hombres. En la que en la primera del lado izquierdo podemos ver a un niño que está cantando, que también antes, como eran actividades más asociadas a las mujeres, sí, los niños como que no podían expresar este tipo de sentimientos. Uh-huh. Esa es parte de lo que las imágenes vienen mostrando sobre lo que hay en los libros de texto. Hay otros temas también que están no directamente desarrollado en sí el tema de la equidad, pero que están muy, muy asociados y que permiten que se empiecen a hacer discusiones acerca de estos temas de género. Por ejemplo, podemos observar la lámina número 8,
donde nosotros vemos que estamos hablando sobre los derechos y deberes de las niñas y los niños. Sí, en este caso vemos los derechos, es que la página que se encuentra al lado es de los deberes, y en ello pues nosotros podemos analizar justamente que los niños tienen derecho a la educación, que tienen derecho a la salud, que tienen derecho a realizar todas aquellas actividades que les son gratas. De los temas asociados, y bueno, se van dando diferentes justamente avances desde el primer grado hasta el sexto. Se continúa en la educación secundaria, haciendo justamente a los niños reconocer cuáles son sus logros, y a través de estos logros, como hombres y mujeres pueden ir avanzando y desarrollando sus capacidades. Sí. Yo quería comentar, sí, digo, esto es lo que está expresado en los materiales. Pero para llegar a esto, sí, la Dirección General de Materiales Educativos expresa una serie de lineamientos en el momento de la elaboración de los materiales. ¿Sí? Uh-huh. Es decir, esto no sale de casualidad, no es porque el tema de equidad de género esté metido como contenido, sino que una línea de trabajo es que haya equilibrio, ¿sí?, desde las imágenes, ¿no?, en el sentido de cantidad de fotografías o dibujos de mujeres, de niños, de hombres adultos, etcétera. Y también en esta idea de decir, bueno, no las profesiones o los oficios, no seguir con los estereotipos, ¿no? Uh-huh. Sino que de alguna manera romper también desde la imagen, romper también desde el lenguaje, ¿no? Es decir, uno puede pensar, bueno, en matemáticas, ¿cómo participa la equidad de género? ¿Qué tiene que ver la equidad de género? Digo, si yo en el enunciado de un problema digo, el papá de Juanito, ¿sí? O sea, Juanito depende, o Juanita, o la esposa de Pedro, ¿sí? La esposa de Pedro, que es Ana, por decir algo, depende de Pedro, ¿no? Uh-huh. Es decir, no es Ana en sí misma, ¿no? Uh-huh. Hasta ese tipo de cosas se cuidan, en el sentido de todo el mensaje que se pueda dar, ¿no? Uh-huh. Es decir, no solo el tratamiento como un tema en sí, sino desde los diferentes textos, imágenes que aparecen, hay, digamos, lineamientos claros en la elaboración tanto de los materiales que hace la SEP como lo que hace las editoriales privadas en relación a los libros de textos de secundaria. Claro, y justamente en este tenor tenemos una entrevista, en este caso con Georgina Islas, uh-huh, y ella de lo que nos va a hablar es de un concurso que organiza, uh-huh, esta dirección, un concurso que se intitula Educación y Perspectiva de Género, denominado Experiencias, Propuestas Didácticas y Proyectos Escolares. Vamos a ver qué nos platican sobre las características de este concurso, qué es lo que se busca y alguna experiencia ganadora. Y regresamos aquí a comentar ya prácticamente el último bloque de nuestro programa. Gracias. Cursos de Educación y Perspectiva de Género, Experiencias Escolares y Propuestas Didácticas han sido impulsados como una acción que la Secretaría de Educación ha manejado para acercarnos acerca de saber qué los maestros piensan respecto a la educación y perspectiva de género. ¿Cómo se vincula el tema de la perspectiva de género con la educación? Entonces, por cuarta ocasión hemos lanzado una convocatoria. La cuarta convocatoria fue lanzada el mes pasado, que se llama Educación y Perspectiva de Género, Experiencias Escolares y Propuestas Didácticas y Proyectos Escolares, ¿no? Se agrega, ha crecido este proceso de integrar de manera colegiada la participación de los maestros respecto a la educación y a la perspectiva de género. ¿Por qué hemos hecho estos concursos? Porque pensamos que es muy importante escuchar los saberes de los maestros sobre el tema. O sea, más que nosotros decirles qué entendemos por educación y perspectiva de género, sí quisimos abrir un espacio donde ellos pudieran escribir sus experiencias escolares, que además son valiosísimas respecto al tema. Entonces, esto es muy interesante para nosotras porque rescatamos las experiencias que los maestros plasman sobre equidad de género en su quehacer cotidiano, pero asimismo las propuestas didácticas. ¿Qué quiere decir una propuesta didáctica? Un maestro puede participar a partir de una propuesta didáctica en donde nos dice cómo le va a hacer para implementar un proceso
en el cual empiece a permear la equidad de género en su ámbito educativo. Justo hay una experiencia que a mí me encantó, que formó parte del segundo concurso, Educación y Perspectiva de Género, Experiencias Escolares. En este concurso hubo una propuesta muy interesante que se llamaba Los Arbolitos, de un instructor comunitario. Entonces, en esta experiencia tan fresca, me parece, se relataba cómo un maestro puede visualizar la diferencia de educación. Y entonces lo asemejaba con dos arbolitos. Entonces, él tenía arbolitos en su aula y a unos sí los regaba y otros no los regaba. Y entonces convocó a los padres para que explicarles qué había pasado con los arbolitos que no regaba. Entonces, él decía, a ver, estos arbolitos los compramos al mismo tiempo. La diferencia es que unos sí los regamos, sí los abonamos, sí los cuidamos y los otros los olvidamos. Y entonces esto pasa con los niños y las niñas, con la educación de los niños y las niñas. A las niñas generalmente no se les riega, a las niñas generalmente no se les invierte en educar, en cuidar, en proteger, en hacer. Sin embargo, la diferencia es que los arbolitos que sí regamos, que sí crecieron, que vean qué frutos están dando. Y los otros, pues se secaron. Entonces, ¿cuál es la diferencia de regar unos y no regar otros? Y entonces así pasa con los niños y las niñas. O sea, ¿por qué en unas comunidades sí es importante que las niñas vayan a la escuela y en otras definitivamente no? Y son más bien encomendadas a hacer tareas de tipo doméstico. Y bueno, pues esto tiene que ver mucho con el asunto de los roles y de los estereotipos que todavía prevalecen en nuestra sociedad mexicana. Sin duda muy interesante la entrevista con Georgina Islas y bueno, desde luego viene a complementar en una buena medida lo que hemos venido platicando. Uh-huh. ¿Algún comentario muy breve, Mónica, sobre esta entrevista? Mira, básicamente la experiencia de la Dirección de Formación Continua en relación a este concurso es muy interesante. Yo le invitaría a los maestros a estar en contacto con ellos y poder participar, porque yo creo que como los maestros que participan deben haber muchos otros maestros con diferencias culturales, porque también en cada región de México tenemos diferentes maneras de concebir a veces, ¿no? Si hablamos del Istmo, quizás las que mandan ahí son las mujeres, ¿no? Claro. Entonces, acercarse y poder participar, porque yo creo que es también la única manera de poder cambiar esto, ¿no? Claro, muchas gracias, Mónica. Y bueno, prácticamente para cerrar, le queremos invitar a que nos acompañe a ver un sondeo muy interesante. Un sondeo en donde se pregunta a niños y niñas de primaria, fíjese usted, las siguientes preguntas. ¿Por qué es importante que no haya discriminación contra las mujeres? ¿Por qué crees necesario que hombres y mujeres seamos tratados como iguales? ¿Te han discriminado alguna vez? ¿Sientes que el trato de tus compañeros es el adecuado? ¿Y cómo piensas que en tu escuela se combate la discriminación a las mujeres? Vamos a ver qué nos dicen estos niños y niñas sobre estas preguntas y regresamos para cerrar el programa. Por decir, de que no saben hacer muchas cosas o algo así, no porque los hombres lo sepan hacer, las mujeres no lo van a poder hacer. A la vez sí y a la vez no, porque en aspectos físicos somos diferentes y en derechos somos iguales. ¿Cómo sería? Los niños tienen distintas maneras de ser y los niños otras. Porque en algunos casos somos iguales ante la Constitución, ante la ley, entonces no debe de haber discriminación. Por ejemplo, hay algunos que cuando están embarazadas las mujeres no las dejan trabajar. Pues que eso no es justo, porque, por decir, cuando un niño quiere estar en un equipo de básquetbol o de voleibol, le dice, tú no, porque eres niña. Las niñas como que tienen que hacer menos esfuerzo que los niños. No, ninguna ocasión. Mis amigos siempre son muy buenos conmigo. Fútbol, practicar deportes, no lo sé. También trabajan, conducir.
los niños y las niñas deben de ser tratados de la misma manera. No deben de hacer ni a una niña de más ni a un niño de menos. No faltarles el respeto, porque si les faltamos al respeto, como dicen, si quieren que nos respeten, debemos de respetar. Yo creo que sin duda este sondeo da cuenta de lo que platicaba antes Georgina Ortiz, que hay una gran diferencia entre regar y cuidar a un árbol que no hacerlo. Esto creo que se hace patente y bueno, tenemos prácticamente poco más de un minuto de programa para cerrar. Una última conclusión, yo quisiera que retomáramos el sondeo y me diera cada una de ustedes su opinión y su sugerencia, mucho en términos de qué es lo que podemos hacer la familia y la sociedad en conjunto para promover la equidad de género. Por favor, Mónica. Yo creo que básicamente, digo, por ahí soy un poco reiterativa, pero es escuchar a los niños, ¿no? Uh-huh. Si partimos de eso, en diferentes niveles, en el aula, en la casa, y podemos platicar este tema, creo que ahí hay un avance importante. Muchas gracias, Mónica. Te agradezco. Ana Lilia, por favor, tu punto de vista. Y a mí me gustaría, sobre todo, invitar a las maestras y los maestros a que en el aula tratemos de buscar esas prácticas equitativas para niñas y niños. Uh-huh. Porque esto nos va a permitir justamente que se vea reflejado hacia la sociedad y que la sociedad también muestre situaciones diferentes a las que actualmente se muestran como estereotipos. Claro. Muchas gracias, Ana Lilia. Bueno, pues el tiempo se nos ha terminado, se va muy rápido, pero creo que esto da una buena cuenta y muestra de lo que se está haciendo, de cuestiones muy concretas para promover la equidad de género. Muchísimas gracias. Agradezco desde luego a la maestra Mónica Schulzmeister y a la maestra Ana Lidia Romero, ambas colaboradoras y funcionarias de la Dirección General de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública. Y desde luego a usted por el favor de su atención. Y ya lo sabe, si quiere obtener más información, puede comunicarse en días hábiles a los teléfonos de Mirador Universitario o consultar nuestra página en internet. Gracias por mirarnos por Mirador Universitario. Pásela muy bien. Muchas gracias a ustedes. Gracias por la invitación.